is spinning out of control. In the last months alone, more than 1,000 people have been killed or injured from indiscriminate attacks against civilians, notably in Helmand, Kandahar, and Herat provinces. The fighting between the Taliban and Afghan security forces in urban environments is causing tremendous harm. The message from the international community to those on the warpath pass must be clear. Seizing power through military force is a losing proposition that can only lead to prolonged civil war or to the complete isolation of Afghanistan. I call on the Taliban to immediately halt the offensive and to negotiate in good faith in the interest of Afghanistan and its people. می بردن در خانه 3-4 دختر از نارین بردن در خود نکاح کردن ما مجبور شدیم که خود کشیدیم. The political settlement is looking difficult right now, and it's looking difficult right now because the Taliban are refusing, and we tried. I tried to persuade the Taliban. This is months back, 3 or 4 months back. The Taliban senior leadership came here, and we tried to persuade them to come to some sort of a political settlement. The only thing that would stop Afghanistan from descending into anarchy is a political settlement. But unfortunately, the Taliban, when they were here, they felt that they refused to talk to Ashraf Ghani. Their condition is that as long as Ashraf Ghani is there, we are not going to talk to the Afghan government. عين تر کې لګیت له لوا پورې مکمل منتخبات حاصله دشمن زلیل او دشمن سره هیڅ څه همکار نه او لس مشر او دا د ولس همکاري او د راتلا کامل سره ته دغه د مجاهدونو په لږ مقاومت سره په لږ قرباني سره سرلوی چې تراورس سره مکمل ولایت څخه الحمدلله. We have been watching this from a very early period, right after the president gave us the order to draw down. We certainly have been watching what the Taliban is doing. We have noted with great concern the speed with which they have been moving and the lack of resistance that they have faced. Kabul is not right now in an imminent threat environment. But clearly, David, if you just look at what the Taliban's been doing, you can see that they are trying to isolate Kabul. Now, los invito a mirar este mapa que pusimos en este mismo programa hace un mes, cuando todavía las fuerzas del Talibán controlaban algo así como el 40% de los distritos de Afganistán. Afganistán está dividido en provincias que a su vez está dividido en unos 400 distritos. En ese momento los Talibán controlaban el 40%. Fíjense, lo que está en blanco son las zonas bajo control gubernamental, lo rojo son las zonas que en ese momento estaban bajo control talibán y lo naranja son las zonas que están en disputa. Se ve que Kabul todavía estaba en ese momento y está todavía hoy bajo control del gobierno oficial, llamémosle, de Afganistán. Había, sin embargo, ya en ese momento importantes capitales de provincia bajo control del talibán. Ghazni, que es una ciudad muy importante porque hay una autopista que la une con Kabul. Gor, otra ciudad importante. Uruzgan, otra capital de provincia importante, y Kunduz, otra capital de provincia importante, todas ellas bajo control talibán. Vamos a ver ahora, si les parece, el mapa hoy o el mapa de esta semana, cuando los talibán ya controlan, acá está, todo rojo o naranja, controlan algo así como el 70%
de los 400 distritos en los que está dividido territorialmente Afganistán. Fíjense, a las capitales que mencionamos antes se suman, bueno, Ghazni, que la mencionamos, Kandahar, otra ciudad muy importante de Afganistán, Herat, una ciudad importante también porque está en la frontera o cerca de la frontera con Irán y son las rutas que conectan Afganistán con Irán, uno de los países más importantes dentro de, digamos, de la economía de fronteras de Afganistán. Es Kabul, entonces, la ciudad principal, la capital de Afganistán y la capital que hoy está bajo control gubernamental, pero asediada por los talibán. Según las últimas informaciones, están a 70 kilómetros de Afganistán los talibanes. Es probable que en algún momento, o es posible que en algún momento, termine de caer Kabul. A mí la... No sé si mis compañeros lo comparten. Digamos, a mí la... el recuerdo, digamos, la analogía que se me ocurre es obviamente la guerra de Vietnam. Uh-huh. Quiero decir, 20 años de Estados Unidos sumido en una guerra durísima contra Afganistán, miles de muertos, etcétera. Y finalmente, después de 20 años, cuando se anuncia la retirada, parece que como Saigón en el 75, bajo el gobierno de Nixon, podría caer Kabul, la capital afgana, ¿verdad? Hay obviamente 10.000 diferencias, ¿no? Pero es una analogía posible que incluso se ha comentado mucho en Estados Unidos. Y es posible, José, inclusive en el sentido de que los talibán fueron parte del gobierno anterior a 2001 de Afganistán. Esta confrontación, este enfrentamiento con otra franja del gobierno fue lo que de alguna forma habilitó la intervención militar estadounidense a favor de ese sector más moderado, el combate contra los talibán, y una guerra de 20 años que se inició justamente en el año 2001, y 20 años después Estados Unidos decide retirarse, abandonar el campo de batalla ante una situación ya inmanejable. Ahora, obviamente, la consecuencia es los talibán a punto de volver a hacerse cargo de... A 20 años es muy simbólico, los talibán tienen un manejo simbólico muy impresionante de las cosas. Se están por cumplir 20 años de los atentados del 2001. Biden confirmó que, a pesar de esto, retira todas las tropas norteamericanas y están asediando Kabul, muy cerquita de tomar la capital. Los dos sectores con una posición simbólica muy importante. Recordemos que cuando Biden hace el anuncio de la retirada de las fuerzas de Afganistán, lo dice, se va a concretar el 11 de septiembre, ¿no? Justamente tratando de dar un mensaje político bien claro. Bueno, esto se revierte, de hecho tiene que adelantar la fecha, esto no va a ser el 11, va a ser... digamos, la retirada total el 31 de agosto, lo cual falta muy poco tiempo para esto y están viendo los efectos. También un cambio de posición en el discurso del gobierno de los Estados Unidos diciendo nosotros no somos responsables de restablecer la democracia en Afganistán, es un tema de ellos. Ellos se tendrán que hacer cargo de esto, lo cual, bueno, generó ahí un poco, les tiró la pelota, podríamos decir, para que se haga cargo el gobierno afgano. Y esto marca también, como decían recién, hay que recordar dónde estaba Afganistán antes. El 80% del territorio estaba controlado en 1998 por los talibanes. Los talibanes, un grupo fundamentalista islámico que surge al principio de los 90 y que surge después de la retirada de la Unión Soviética de la ocupación de Afganistán, lo cual hablamos de décadas, más de casi medio siglo, de una profunda tensión social que no se resuelve de ninguna manera, y esto estamos viendo que incluso con la posición de Estados Unidos tampoco fue efectiva y lo estamos viendo con los efectos del día de hoy. Un dato interesante que me lo quería compartir, que leía estos días de una analista española que decía, el error de Occidente es considerar Afganistán como un país, como lo que entiende este Occidente un país. Sí. En realidad es una sumatoria de etnias, de tribus, de religiosidades, de entre las cuales los talibán es la más poderosa. Sí. Es decir, y eso es lo que está confrontándose en Afganistán, y es la disputa por el poder que se está dando entre distintas tribus que a la vez se van alineando, van por un momento logrando pactos, por un momento enfrentándose, pero es una cosa prácticamente incomprensible e inmanejable para Occidente. Y que confirma también la dificultad, sobre todo de Estados Unidos, pero también del resto de las potencias occidentales que acompañaron a Estados Unidos en esta aventura, para entender lo que pasa en el mundo árabe y en este caso en Asia Central, digamos, ¿no? Porque recordemos,
Estados Unidos invade Afganistán después del 11 de septiembre con el acompañamiento de la comunidad internacional y como represalia, digamos, a los atentados del 11 de septiembre del 2001. Después Bush invade Irak y la verdad que lo único que produce en el mundo árabe es un tremendo descalabro, ¿no? Irak convertido en una especie de aliado, casi con un gobierno títere o muy cercano, digámoslo así, a Irán, que es a su vez el principal enemigo de Estados Unidos en Medio Oriente, una inestabilidad regional fenomenal, ahora retirándose a las apuradas de Afganistán. José, y la incapacidad de comprender y la confirmación por momentos que cuando se implanta un sistema político que no es producto de que emerge las propias disputas sociales, bueno, ahí vemos cómo después eso rápidamente se revierte cuando no están los sectores, sobre todo de las fuerzas, en este caso de seguridad, las fuerzas armadas que imperan en ese lugar. Y un dato también a tener en cuenta que es el retiro de los funcionarios diplomáticos de las embajadas, tanto de Estados Unidos como las embajadas europeas, que esto fue una orden que dieron hace unos días nomás porque realmente empieza a correr riesgo su vida y hay cambio también de posición importante con lo que venía sucediendo antes. La preocupación obviamente de Estados Unidos y de Europa es la situación geográfica, claro, donde está ubicado Afganistán, vecino a Irán, pero en el centro de esa zona tan caliente que significa. Y esto está generando también una crisis migratoria importantísima de cientos de miles de afganos que se están retirando del país justamente porque corre riesgo su vida, una crisis de refugiados que también tendrá su impacto y lo iremos analizando en el correr del año. Pero ahora vamos